21:47, estamos de retorno. Muchísimas gracias por estar junto a Veía la Televisión. Y le habíamos mencionado al inicio del programa, para ser precisos, ¿qué ha ocurrido con el relleno sanitario o del Pacoma? Si usted recuerda, el deslizamiento que se produjo el 15 de enero ha generado todo un impacto ambiental y varias consecuencias a partir de ello. Hasta el momento no se ha tenido una solución a este problema y de hecho se ha pedido ampliaciones en cuanto al relleno sanitario de Alpacoma. Pero hoy, esta madrugada, un nuevo deslizamiento. Vamos a conocer los detalles, cuál es el término adecuado, qué es lo que ha ocurrido. Tengo invitados en los estudios de Avellala Televisión porque se da una conferencia hace instantes nada más. ¿Cuál es el impacto? De momento existe una emergencia por parte de pobladores en Alpacoma porque no quieren el ingreso de la basura de La Paz y de hecho también han solicitado el cierre definitivo. ¿Cuál es el escenario, el estudio técnico a propósito de ello? Tengo dos invitados, lo había mencionado. Está con nosotros Luis Arratia, director general de Residuos Sólidos del Ministerio de Medio Ambiente. Luis, ¿cómo está? Bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Permítame saludar también a Sergio Morales, responsable de programas y proyectos de la Dirección de Residuos Sólidos también del Ministerio de Medio Ambiente. Sergio, bienvenido. Muchas gracias, buenas noches. Empiezo con Luis, por favor. ¿Cuál es el reporte? ¿Qué es lo que ha ocurrido hoy en Alpacoma? Bueno, muy buenas noches. Como les decía, ha existido un suceso nuevamente, un colapso de un estanque de lixiviados en la parte baja del relleno sanitario de Nuevo Jardín de Alpacoma y además un deslizamiento del área, obviamente del talud que sostiene esta piscina de lixiviados, este estanque, que significaría el talud de sostenimiento del mismo, lo que ha ocasionado un deslizamiento de todo el área hacia la parte baja, donde está ubicado el cuerpo receptor, que es el río Alpacoma, ¿no? Es el término, me dices, un deslizamiento de líquidos. Es el colapso de la piscina de lixiviados. Ajá. Y el deslizamiento, obviamente, toda la... el lixiviado que existía en esas piscinas, contenido en la piscina 9 ha sido colapsada y el 80% del líquido, que son aproximadamente 5.060 metros cúbicos de líquido del lixiviado, ha sido escurrido a la parte inferior, ¿no? ¿Cuál es el impacto de esto? ¿Cómo se puede controlar? Le digo por qué, Luis, porque estamos con el problema desde el 15 de enero que se tenía el deslizamiento. ¿Qué medidas se tenían que haber asumido? Más de 6 meses y todavía no... ¿Se podía prevenir este tema? ¿Cuál es el manejo, si nos puede explicar así de manera muy simple? Sí, es muy importante establecer lo siguiente. Cuando existen este tipo de actividades, es necesario contemplar además un plan de contingencia. En este plan de contingencia tienen que estar descritas todas las actividades a ser desarrolladas paso a paso, de acuerdo a un procedimiento, en el marco de que exista un suceso tal como el que ha acontecido tanto en enero como el que está sucediendo ahora. Entonces son procedimientos que se deben seguir paso a paso. ¿Se dio un plan de contingencia? Plan de contingencia es el mismo que debería ejecutar y el mismo que debería haber presentado, entiendo, la alcaldía como representante legal a la autoridad ambiental competente. ¿Se presentó? Entendemos que no. ¿No se ha presentado? No se ha presentado ni al ministerio tampoco, hecho llegar el mismo. ¿Qué implica ello? ¿Responsabilidades? Obviamente. Y esto tendría que estar aprobado, obviamente, por la autoridad ambiental competente, que es la gobernación. La gobernación. Así es. Hemos tenido un pronunciamiento en específico. Si voy con Sergio, por favor, para poder explicar de manera muy simple este tema. ¿Por qué le digo? Porque genera un impacto ambiental. Existe una emergencia en los pobladores de la zona. De hecho, se está hablando de cuál es el manejo que se tenía que realizar en esta zona y por qué volvemos a saber de un nuevo colapso y deslizamiento. Bueno, evidentemente, ¿no? El hablar en términos de residuos, manejo de residuos, es algo muy delicado y muy complejo, ¿no? Y hay que tener la seriedad correspondiente al manejo de estos residuos. Ya con el suceso de enero se han identificado diversas falencias desde un punto de vista de operación con el tema del manejo de aguas de lluvias, el tema de criterios de estabilidad del relleno sanitario en ese entonces. Y ahora nuevamente se tiene un problema un poco similar en el sentido de la configuración que tenían las piscinas, que están ubicadas en la parte más baja del relleno sanitario, en la zona sur. Y obviamente han provocado el deslizamiento de toda una masa tierra de los denominados queques, que básicamente es una mezcla de los lixiviados con suelo, con tierra, para poder confinarlos allí, ¿no?
y también ha ocasionado el derrame, como decía el ingeniero Arratia, de aproximadamente 5.000 metros cúbicos de lixiviados. Los lixiviados son muy complejos por su composición y son altamente contaminantes. Entonces es necesario. ¿Cuál es el primer reporte en la zona a propósito de este derrame de los lixiviados? Bueno, haciendo las inspecciones esta mañana justamente se puede evidenciar que evidentemente todos los queques, toda la masa de tierra deslizada ha tenido un contacto con el cuerpo de agua, con el río Alpacoma, y se han tomado las muestras de agua justamente, se han tomado tres puntos de muestreo justamente a cargo del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, y en un par de semanas vamos a tener ya los resultados donde vamos a poder verificar tema de la contaminación. El grado en todo caso, porque si ha llegado los lixiviados, si los lixiviados llegan al río, entonces si hay una contaminación, hay que ver el impacto, el grado puede ser. Además hay que considerar dos situaciones que en inspección se han efectuado. Primero, en la inspección realizada la hemos hecho de manera conjunta la gobernación, la alcaldía y la empresa operadora, además de nosotros. En la inspección realizada, de acuerdo al reporte, cuando se ha dado aviso por parte de Tersa del suceso efectuado, del colapso de las piscinas, los mismos reportes por parte de los operadores de Tersa, y eso está escrito en el acta que se ha suscrito esta tarde de inspección, no se han identificado ninguna persona que estaba en el alrededor del área de contacto, del área del suceso, ni tampoco explosiones, ni ninguna ruido extraño. Había declaraciones del alcalde que decía que habían dinamitas en el lugar, loteadores en el lugar. Exacto, yo creo que debemos ser muy responsables para informar a la población en ese sentido. No, entonces, había esto. Prácticamente esto se ha desvirtuado, en el sentido de que en el acta los mismos operarios nos han dado fe de que no ha existido ninguno de ese tipo de actividades. ¿Operarios de dónde, repitamos? De Tersa. Que ellos son los administradores de la empresa Tersa dice no se ha presentado loteadores, gente en el lugar. Así es. Dinamitas en el lugar, así lo que es. Podía haber generado el colapso. Así es, exactamente. Okay. Entonces, como les decíamos, en esa parte hemos sido nosotros bastante responsables. De antes de emitir un criterio, poder verificar con los personajes que han estado en el sector, la gente que está operando. Además de eso, como decía mi compañero, en el sentido de que poder verificar si ha existido o no contaminación, visualmente hemos identificado que los queques, como llamamos, que es la mezcla de lixiviado y tierra, han superado y han... rebasado lo que es en la parte del cuerpo receptor en el río. O sea, ¿qué es lo que ha hecho la empresa Tersa operadora? En ese momento ya ha empezado a hacer la limpieza en el cuerpo receptor. Además de eso, o sea, ha tenido contacto. Eso visualmente lo podemos identificar, hay fotografías, hay imágenes. Pero ¿qué más se puede identificar además de eso? Que nosotros, por responsabilidad, tenemos que efectuar el relevamiento de los análisis de agua en los puntos correspondientes. En el punto de contacto, que sería precisamente donde ha sucedido aguas abajo el suceso, aguas arriba y aguas abajo. Esos informes de laboratorio no solamente lo está haciendo el ministerio, además lo está haciendo la misma empresa Tersa, además lo está haciendo el gobierno municipal de La Paz y por una solicitud de nuestra viceministra de Agua Potable y Saneamiento Básico, a través de EPSA se están realizando también los análisis correspondientes. Importante tomar en cuenta estos detalles. Sí. Dentro de las imágenes, Luis Sergio, me decían, se ha hecho una inspección, estamos con esa explicación de lo ocurrido. ¿Se tiene ubicado exactamente qué parte es, cómo es, si nos podemos ir poniendo en contexto de lo ocurrido el 15 de enero? Sí, tal vez Sergio sí nos Por favor, si podemos explicar esta sí, parte. Sí, justamente, bueno, el suceso del 15 de enero está enfocado principalmente en las macroceldas 3 y 4 de residuos, donde estaba la basura contenida, ¿no? Y evidentemente el movimiento de esos residuos ha afectado a algunas piscinas en la parte baja. Muy bien. Este nuevo suceso está enfocado específicamente en la parte sur oeste del relleno sanitario, vale decir al lado izquierdo de la planta de tratamiento de lixiviados, donde se construyeron las nuevas piscinas de lixiviados a raíz del suceso de enero. Vale decir que las piscinas que están afectadas en este nuevo evento son nuevas, son piscinas que han sido construidas, tengo entendido la que se deslizó en este suceso en el mes de abril,
Hay una inspección que ha realizado el Ministerio de Medio Ambiente y Agua la semana del 24 de julio, donde se ha evidenciado que esa piscina está en un 100% de capacidad de almacenamiento. Y ahora, evidentemente, ya con las inspecciones de campo, se han verificado que un 80% de ese volumen ha sido derramado en la parte baja del relleno, ¿no? Son dos áreas diferentes. Evidentemente, el primer suceso era mucho mayor, porque afectó más piscinas en mayor superficie, pero este está enfocado en una piscina de lixiviados en específico y una superficie aproximada de 2,8 hectáreas, ¿no?, de afectación, ¿no? Si esto es de las nuevas, les hago la pregunta a los dos, de las nuevas que se han construido en este momento, mientras se cierra el relleno sanitario, ¿qué ha ocasionado? ¿El que haya colapsado ya? ¿El que haya estado al tope? ¿El que se haya presentado otro tipo de incidentes? ¿Cuál es el escenario en este caso? Sí, es responsable también emitir lo siguiente, el siguiente criterio. Uh-huh. Existen las posibles causas. Una puede ser el tema del diseño como tal de las piscinas del lixiviado, que puede haber un mal diseño. De acuerdo al diseño se efectúa la construcción. Entonces puede existir, ese puede ser una de las primeras causas. Ante eso, nosotros lo que hemos hecho ahora, la viceministra ha mandado una nota de requerimiento de información sobre que nos remitan los diseños correspondientes para poder verificar si cumple los criterios de estabilidad, los criterios de diseño en cuanto al criterio de estabilidad de estas piscinas. Otra de las posibles causas que también puede ser es que en el sector estaban identificadas una banquina donde estaban efectuando lo que son los queques, el lixiviado. Entonces puede ser que por un peso adicional el área de abajo haya sufrido obviamente el colapso correspondiente, ¿no? Y además otra de las causas puede ser la mala ejecución durante la implementación o la construcción de las piscinas de lixiviados. Como esto ha sido, obviamente, y esto también es importante establecer, que estas piscinas, estas nuevas tres piscinas, las de las cuales es casi en su totalidad se encuentran en su capacidad máxima, estas piscinas, lo que sucede es que podrían haber sufrido durante la ejecución una mala construcción. Como ha sido improvisado, porque estas piscinas no estaban programadas, estas piscinas han sido construidas a raíz de lo que se ha suscitado. Exacto. Ahora, obviamente que también estamos pidiendo información para que verificar si estas piscinas están dentro del área donde se tiene que emplazar el relleno sanitario. Voy con una consulta más y con ello voy cerrando la entrevista. ¿Qué corresponde ahora? ¿Qué acciones? ¿Cuál es el espacio de afectación? ¿Se ha visto en cuanto espacio, metros, no sé, el término de afectación, por favor? Sí, claro. Bueno, hemos aproximado una superficie de 2,8 hectáreas. Justamente también a raíz de las inspecciones del día de hoy se han dado una serie de recomendaciones técnicas. La principal justamente es el trasvase de los lixiviados de las piscinas que podrían estar en riesgo de tener un nuevo deslizamiento. ¿Existe riesgo? Existe riesgo. ¿De cuántas piscinas, por ejemplo? Estaban tres piscinas en el sector. La piscina 9 es la que colapsó y la piscina 8 está en un riesgo bastante, bastante crítico de deslizamiento. Es por eso que la misma empresa operadora ya ha venido realizando el movimiento de los lixiviados de esa piscina hacia las otras que tienen de almacenamiento. Sobre ese punto hay que hacer notar también que a la empresa se le hizo la consulta y la recomendación de que puedan activar el tratamiento de los lixiviados en el relleno sanitario. En enero pasó el evento grande, ahora ya han pasado una serie de meses y aún no se tiene un sistema de tratamiento de lixiviados activo o que esté en operación. Entonces se tiene obviamente un volumen de lixiviado que se tiene que acumular en el relleno y evidentemente su manejo se complica, ¿no? Es por eso que muchas de las piscinas están casi llenas. Ese movimiento de la piscina que está en riesgo denota un riesgo porque el lixiviado que se sigue generando en el relleno sanitario como tal es constante. Entonces tenemos un problema latente. Así también se ha hecho una recomendación de que todo el queque que está deslizado en la parte baja, en el cauce del río, sea retirado para poder controlar un poco la calidad del cuerpo de agua, ¿no? Y hay que retirar eso porque obviamente está afectado a un lugar de terceros, ¿no? Y finalmente, el tema de la configuración de toda la parte deslizada para nuevamente dar estabilidad al sitio, ¿no? De las tres piscinas hay una que no ha tenido una afectación tan directa,
pero si se continúan haciendo trabajos o no haciendo una mitigación al estabilidad del sector, hay riesgo en esas más, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias Luis, Sergio, por habernos acompañado, darnos estos minutos y poder explicar de manera fácil lo que había ocurrido hoy. Esperemos soluciones y esas recomendaciones de manera inmediata porque estamos en una situación complicada para la paz. Sí, es importante también darle un poco de tranquilidad a la ciudadanía en el sentido de que el actual lugar donde se están depositando los residuos sólidos no está comprometido en este sector. Eso es importante y responsable decirlo, ¿no? No está comprometido. No está, está comprometido. Están operando. Lo que sí es importante establecer que nosotros como viceministerio, como ministerio, se ha solicitado la información desde enero, se han emitido hasta la fecha, se han emitido 5 notas de solicitud de información específicamente a la alcaldía, solicitando que nos remita el tema de los diseños, cómo se han ido ejecutando todas estas actividades o proyectos en el relleno sanitario. Lastimosamente a la fecha no hemos tenido respuesta. Ojalá tengamos respuesta. Ojalá que sí, porque nosotros en función a eso podemos realizar una evaluación más certera, ¿no? Y podamos emitir con mucho criterio cuáles pueden ser las recomendaciones ya de manera concisa, ¿no? No es un tema político, es técnico. No es un tema político, es un tema técnico. Básicamente entendemos que toda la población de La Paz está ahorita atenta a esta situación y queremos darle esa tranquilidad de que todavía se va a seguir operando en el relleno sanitario. Muchísimas gracias por acompañarnos. A ustedes. Vamos a una pausa y ahora retornamos.